Oye, más estoy sin laptop. No importa. Hola, bienvenidos a Web Inc. Soy Germán Martínez. Antonio, bueno, no está todavía, esperemos que llegue pronto. Hoy día tenemos un tema muy, 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 muy paja que es. Bueno, vamos a hacer de allí vengo llega con Eric Iriarte, el invitado de hoy. ¿Cómo estás, Eric? Un gusto, finalmente por aquí en tu programa. Por fin, ¿no? Sí, sí, sí. Después de tantas lunas ya era momento. Sí, sí, claro. Cuéntame un poquito de qué se trata esta ley que está en boca de todos, gracias a ti además, tiene mucho que ver en ese tema ahora. No sé si es bueno que gracias a mí, pero por lo menos sí se ha logrado colocar en la esfera pública un tema que era aparentemente teórico. Durante mucho tiempo se ha venido luchando porque Perú suscribe el Acuerdo de Budapest, el Acuerdo de Cibercrimen. Este acuerdo internacional nos permitiría regular los malos usos de la tecnología que aparecen cuando aparecen, sobre todo la tecnología, temas como Internet. Sin embargo, algunos congresistas, en concreto el congresista Egure y en el congresista Octavio Salazar, tuvieron su propia interpretación de cómo debería regularse este fenómeno. En lugar de adaptar los convenios internacionales, que era lo que todo el mundo quería, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una propuesta propia. Esta propuesta propia pasa a la Comisión de Justicia, presidida por el congresista Bengolea, y por eso en primer lugar se llama Ley Bengolea, porque él además era el que más la defendía, era el presidente de la comisión cuando se aprueba el dictamen. ¿Qué es lo que tiene esta ley? Esta ley es un conjunto de estos otros dos proyectos, una parte normativa con cosas tan interesantes, por llamarle de alguna manera, como hurto de tiempo, como sabotaje informático, fraude informático, falsificación de documento informático y todo lo informático que pudieran encontrar. Pero además una serie de herramientas de persecución del delito, que era más bien del proyecto de Octavio Salazar. El proyecto finalmente es un compilado de errores, de mala tipificación, de tipificación de cosas que ya estaban tipificadas. O sea, el fraude informático no necesitaba tipificarse porque ya tenemos el fraude. A la fecha nadie conoce el delito de fraude telefónico. Entonces, ¿por qué regular tecnología? Es el concepto de que necesito regular la tecnología porque es algo que no puedo controlar. Claro. Y además, bueno, sale aprobada por esta comisión y ahora está en el pleno. ¿Por qué estamos en alerta? Porque si lo aprueba el pleno, si bien lo puede detener el ejecutivo, lo cierto que puede incluso ir en insistencia y además no reconoce los esfuerzos que se han venido haciendo a nivel internacional para tratar de regular. Si tú haces una regulación muy específica, te aíslas. Entonces, de nada te sirve tener legislación. Terminamos como la ley de spam en el Perú del año 2005, que a la fecha ha tenido un único caso. O sea, somos un país pionero en tener ley anti-spam, pero como nadie la aplica, pues entonces este es el problema detrás. Y ya lo han comenzado a ver organismos internacionales, lo han comenzado a ver organismos locales, ya lo está comenzando finalmente a ver la prensa, hay mucho activismo que se está moviendo, hay un hashtag que es Ley Bengolea, pero claro, claro. Realmente la cosa es más complicada, ¿no? Y dime, ¿y en Latinoamérica, qué países han adoptado este acuerdo de Budapest, me dices? El acuerdo de cibercrimen ya está suscrito por Panamá, por Costa Rica, por República Dominicana, ha sido invitado Chile, Argentina, Colombia está viéndolo de firmar, porque entienden que es un instrumento más rápido de adecuación de normas, pero además de cooperación. Finalmente, muchos de estos temas ya están regulados, pero en lugar de darle capacitación a jueces y fiscales, que son los que toman decisiones, preferimos no hacerlo. Hay que recordar que en Perú tiene una legislación de delitos informáticos desde el año 2000, que son el artículo 207 A, B y C del Código Penal, que en esencia ven intrusismo y ven el tema de cracking, el daño. ¿Intrusismo es? El intrusismo es que te metas a un sistema para fisgonear, ¿no? Puede decir que era el hacking, de alguna manera, y el cracking es dañar el sistema. Bueno, esto ya existe, pero a la fecha no hay muchos casos sentenciados. Es decir, además somos uno de los pocos países con legislación tan antigua, pero con pocas sentencias en corte. Vamos a una pausa y regresamos ya con Antonio acá en el set. Genial. We'll be right back.
¿Qué tal? Volvemos con Webin, con Antonio además. Eric, estábamos hablando en el corte sobre el tema de delitos, y había uno, queríamos comentar el tema de robo de tiempo, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poquito de ese tema, por favor? Lo que han tipificado, la propuesta tipificada, dice que aquel que utilice un sistema más allá del tiempo establecido puede tener hasta 2 años de cárcel. En realidad, Súper general. no sé, si alquilo 2 horas de computadora en una cabina y me paso, pues sería aplicable. Sería aplicable también si compro estos Claro, Internet Claro, que vienen con recarga de 3 soles, pues me pasé un ratito, o algo se pasó, también sería sancionable. La tipificación está mal hecha. Está mal hecha porque han intentado regular tecnología en lugar de regular actitudes o Claro. actos del ser humano, comportamientos. Claro, y es que además al robar tecnología que cambia cada 5 minutos, es Claro. imposible robar tecnología de por sí. Entonces, ¿qué es lo que se ha querido hacer? Se ha querido hacer, pues, intentar regular lo más pronto posible un montón de actos y han quedado cosas en el aire. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se le achaca a Anonymous es el DDoS. El DDoS es un delito informático per se, que daña o vulnera, es una forma de bloqueo. Bueno, esto no está. No está. No está. Y si tanto temor le tienen, o sea, la lógica debería ser que hubieran podido regular un DDoS, que ya existe en otros países ese típico. Pero además, la ley tiene un error desde el nombre. Se llama Ley de Delitos Informáticos, cuando en realidad son delitos por medio informático, en Claro. la mayoría de sus casos. Hay uno o dos que sí pueden llamarse delito informático puro, que son los que atacan la información. Pero si tienes dos contra 20 que son de otra cosa, Claro. en realidad está mal tipificada. Y lo que creemos, muchos de los que estamos metidos en ese tema, es que en realidad ha sido una mezcla de desconocimiento con mezclar lo que han encontrado buscando en la red antes de tener claro qué era lo que querían hacer. No queremos pensar de que hay detrás una intención de crear un Big Brother o algo Pero similar, ¿no? además me imagino que han habido pues mesas de diálogo, han tenido información, ustedes mismos han estado pasando esa información. Hemos estado O sea, filtrándola. digamos que información no les ha faltado para hacer la ley. Ojo, lo que hemos hecho es filtrar información y al menos nosotros como estudios sí la hemos pasado, pero porque estamos interesados. Pero no ha habido mesas de Esa es la diálogo. pregunta que yo quería hacerte. Yo hasta donde sabía, hasta el momento de toda la regulación que teníamos era más o menos copiada de otros países. De hecho, no. Nuestra ¿No tanto? regulación en delitos informáticos es bastante pionera. Es del año 2000 y en realidad son dos artículos más un agravante, que es intrusismo, cracking y agravantes. Entonces no es la primera vez, digamos, que ellos tratan de hacer algo original y que, o sea, peor yo, están haciendo algo nuevo que no es copiado, pero en este caso, digamos, está saliendo bastante mal. De hecho, lo que hicieron se hizo en el año 2000. Se hizo durante un momento en que no había el convenio de Budapest, por ejemplo, que es ¿De qué año se comió el del UAPES? año De 2002, 2002. del convenio de cibercrimen. Pero esto aquí se utilizó base a lo que ya estaba trabajando Naciones Unidas para el uso de tecnologías, para prohibir el uso de tecnologías para el crimen organizado, sobre todo. Entonces, ya había un antecedente, se hizo, además ha servido de base para otros países, pero no se avanzó más. Lo que han hecho ahora es agarrar tipos de cosas como si no existieran. O sea, el tema más concreto es el de fraude Ya informático. hay fraude. Existe el fraude. O sea, un phishing es un fraude. Pero el problema no es entonces la tipificación, sino el juez o el fiscal Claro. que de pronto te dice, sí, pero es que ese delito no es el de phishing, porque el phishing es por medio electrónico. Ok, pero es fraude. Claro. Entonces, en lugar de gastar recursos y energía en crear nuevos tipos, hay que desarrollar capacidades en jueces y Pero se fiscales. están tomando como una cosa, digamos, hay fraude, yo no sé, hay fraude por papel, por teléfono, Hay fraude por o todo sea, pero está tipificado como por papel, No, por fraude, carta, solamente por fax, fraude. por, Claro, es una de las es primeras lo cosas que mismo. sorprende, ¿no? Son delitos de error de tipificación. Hasta el momento que yo había escuchado, porque esta ley se viene discutiendo, gracias en parte a la iniciativa tuya y de otros en varios de los foros electrónicos que existen acá en Perú, ¿no? Es que para comenzar hay puntos en los que incluso es anticonstitucional, ¿no? O sea, choca con puntos que son cosas muy básicas de la Constitución y en otras partes también, y se nota bastante claramente, no considera principios jurídicos muy básicos como en este caso, como decías tú, la intencionalidad o la proporcionalidad, Sí, sobre todo, ¿no? de hecho, hay una mezcla de errores. Por lo tanto, no creemos que haya una mala fe exprofesa en querer hacer esto, sino alguna buena intención debe verle en algún lugar, de tratar de ordenar algo. Pero no han leído el mismo código. Y el mismo código ya tiene muchos
delitos actualmente tipificados que también pueden ser por medios electrónicos. Por ejemplo, el robo de fondos. Cromwell, el caso Cromwell, fue por un delito de transferencia electrónica de fondos y se utilizó el código penal porque está tipificado. El pánico financiero no indica qué tipología. La pornografía infantil ya está tipificada, incluyendo el uso de medios electrónicos. La invalidación de intrusión en comunicaciones, que es correo electrónico. El caso de Rudy Palma no es un delito informático. O sea, salieron a decir que era un delito informático cuando no lo es. Es un delito de violación de comunicaciones. Entonces, toda una serie de cosas que ya están en el código pareciera que ni siquiera las hubieran leído. Entonces, cuando tú comienzas a enfrentarte a lo que han tratado de hacer, pues simplemente lo único que te queda es rechazarlo. Si se acepta lo que están haciendo, no solamente vamos a vulnerar nuestro propio código penal, que ya tiene cosas, sino derechos. El artículo 23 que proponen, que es quizá uno de los que más polvo ha levantado, ¿lo tienes por ahí? Dice que el secreto de las comunicaciones no le alcanza al abonado, al código del abonado, al número telefónico de un abonado de telefonía móvil. Además, son específicos en telefonía móvil, no hablan de telefonía fija. Al tráfico de llamadas, de dónde entraste, de dónde salieron, y a los protocolos de internet. Y dice... protocolos de internet. Punto. O sea, la frase es, no son considerados dentro del secreto de las comunicaciones. ¿Bajo qué premisa dicen que un número IP no es secreto de las comunicaciones? Y luego dicen que las empresas que proveen acceso, perdón, las empresas de servicios. Lo curioso es que no dicen los servicios de qué, si servicio de internet, servicio de acceso, servicio de qué, y las empresas de bienes no entran también. No, pues además estamos yendo... es un error de tipificación, y luego dicen que la policía podrá acceder a estos datos pidiéndoselo al juez. Si son secretos las comunicaciones, la única forma de poder acceder a ellos es pidiéndole permiso al juez. ¿Ok? Si no son secretos las comunicaciones, ¿para qué le pido permiso al juez? Claro. Porque si no hay ningún derecho vulnerado. Y ahí entra... Y pide... Es un contrasentido porque eso de, con el permiso del juez, lo colocaron en la mesa de negociación cuando estaban haciendo el dictamen. En vez de quitar. Un parche. Claro, pero es un parche que no sabían. Incongruente, además. Incongruente porque el párrafo no dice en medio de la investigación criminal, no dice que son parte de la investigación, cuando el delito está en curso. Dice, no son secreto de las comunicaciones, A, B y C. A mí me parece raro, sobre todo, perdón, te interrumpa, no sé qué opinas tú. Yo creo que la telefonía está pasando a ser una telefonía, pues, normal, una telefonía que va por IP. Yo creo que ya no hay centrales normales. Cuando te dicen normales. Otros protocolos de internet, que están diciendo todo, IP? O sea, lo que sea. No hay infinito. Más, creo que en el Perú ya no hay más centrales manuales. No sé si todavía en algún pueblo perdido. Lo que yo veo es que hemos abierto acá un abanico de temas que vamos a tener que ir tocando uno por uno. Hay tiempo. Pero sería bueno regresar un poco al punto inicial. El punto inicial es el siguiente. Tú nos dices que una de las preguntas que te dice es que si nos habíamos copiado un poco la legislación que teníamos, pero dices que no. Es una legislación que hasta antes de esta ley en particular es bastante pionera y bastante clara, ¿no? La que teníamos en el año 2000, sí. Sí. ¿Puedes explicar un poquito esa parte? El año 2000 se hacen tres leyes en el Perú que son claves. La ley de firma digital, la ley de manifestación de la voluntad por medio electrónico, que es la que nos permite firma digital. Que es la que nos permite firmar haciendo check. Es el otro avance. Y la ley de delitos. La ley de delitos incluye intrusismo, hacking, cracking y agravantes. Luego se han ido agregando legislación penal, sobre todo en el tema de pornografía infantil, en el tema de spam y algunos otros artículos que han ido mezclándose. Pero la legislación ha sido consolidada y más o menos orgánica. Tenemos mucha legislación en el Perú. Hemos hecho un levantamiento hace poco, por lo menos a nivel de leyes, reglamentos y decretos, alrededor de unas 400 normas. Es muchísimo. Específicamente relacionadas a nuevas tecnologías, social, información, informática. Y si nos vamos al rango de ordenanzas municipales, probablemente habrán unas cuantas más. En México hicieron ese estudio y encontraron 13.000 normas. 13.000 normas. Yeah. Por lo menos aquí en Perú... Un sistema de inteligencia artificial para poder... mezclada, porque además tiene rango estadual, y nosotros tendríamos municipio, provincia. Claro. Calculamos que debe haber un rango entre unas 1.000 y unas 2.000 normas mezcladas. Ahora, en ese punto, antes de esta ley, y con esa ley, esas tres leyes del 2000, digamos...
las críticas de los entendidos eran de qué, qué temas importantes, digamos, no estaban cubiertos. La crítica fundamental era que no estaba firmado el Acuerdo de Budapest, que aparece 2 años después, que se venía trabajando cuando se hizo la ley en Perú. ¿Y por qué? Porque la, el Acuerdo de Budapest tiene dos partes esenciales. ¿Por qué es tan importante? Los delitos, es decir, comenzaron a ordenar conductas humanas para tipificarse y se iban agregando a la legislación nacional. Algunos ya los teníamos, otros nos faltaban. Pero lo segundo es lo que se llama Engaged Cooperation, o cooperación avanzada, cooperación organizada, que es la que le permite a los policías hacer la persecución transfronteriza. Uh-huh. Estos delitos son transfronterizos. Entonces, lo que buscaba la policía, por eso el proyecto Octavio Salazar, era herramientas de informática forense. Cuando lo mezclan con el proyecto de Guren, es ya cualquier cosa. Sancochado. Entonces, lo que faltaba era firmar este acuerdo para no quedar fuera del resto de países. Lo tiene firmado la Comisión Europea, con uh-huh. quien tenemos TLC. Los tienen firmados Japón, Rusia, Estados Unidos, los países de APEC, donde también estamos. Los únicos que estábamos medio al aire somos nosotros. ¿Y se ha discutido el momento de firmar, no sabes, algo de eso? O sea, ¿hay iniciativas para hacerlo dentro de...? Hay algunas iniciativas que se han venido hablando los últimos 10 años. Hoy día estuve... ¿Qué países se han firmado? Me acuerdo. De la región de América Latina ya están República Dominicana, Panamá, Costa Rica, ahora en marzo pasado. Decías que Colombia está pensando. Colombia está en proceso, Argentina igual, Chile ha sido invitado, Brasil, que tenía reticencias, también está en el camino de veremos, ¿no? Pero yo te hacía la pregunta porque hay dos puntos que me parecen que quedan un poco en el aire ahí, que es efectivamente que decías tú del DOS. Sí, el DDoS. O del DDoS, ¿no? Porque, o sea, en realidad son, técnicamente son dos cosas distintas, sí. ¿No? El DOS, digamos, de una sola fuente, sí. ¿No? Que es una saturación a un puerto IP de una sola fuente, y un DDoS que viene de múltiples fuentes a la vez, sí. ¿No? Y y también el tema de los virus, que es, o sea, que era muy frecuente o muy conocido, por así decirlo, por toda la gente, ¿no? Pero que en este caso me parece que no estaba cubierto, porque si yo, la manera de que yo tenía de atacarte era, de alguna manera, infectando tus redes informáticas, eso no estaba tipificado. De hecho, no está claramente tipificado, a menos que lo quieran interpretar como sabotaje informático. Uh-huh. Pero el sabotaje es otra cosa. O sea, en derecho penal, el juego de las palabras es literal. Uh-huh. Entonces, sabotaje significa el que daña físicamente algo, no necesariamente el sabotaje por medio electrónico. Claro. Entonces, han intentado, repito, hablábamos de tratar de encontrar la buena fe de la gente, han intentado hacer algo bueno, les ha salido cualquier cosa. Okay. Entonces, hay un problema no de tipificación, no han debido hacer lo que han hecho, han debido simplemente suscribir el Acuerdo de Budapest, que ya venía con artículos concordados entre múltiples países. ¿Qué es lo que pasa? Si de pronto en el Perú dicen sabotaje informático, aceptamos que sale la ley, y encontramos que alguien está en otro país haciendo lo mismo. Si ese delito en el Perú no está tipificado de igual manera que afuera, no lo puedes extraditar. Claro, es lo que ahora me queda súper claro. Si no están las leyes homologadas, digamos, o armonizadas, ¿cómo perseguir el crimen en otro país si significa otra cosa o si simplemente no es delito acá o allá? Sobre todo, ¿no? Nuestro interés en que se firme el Acuerdo de Budapest, porque ya están los países más grandes, los que reciben más. Los últimos estudios dicen que de Perú están saliendo múltiples ataques. ¿Por qué? Porque no pueden los de allá venir aquí. ¿Por qué no se ha querido firmar? ¿Por qué no se ha firmado? ¿Quién está diciendo la que verdad, no? O sea, ¿quién no le da ganas de firmar eso? Que ¿cómo es? Porque no han tenido el tiempo de sentarse a una mesa. Recién hoy día hablaba con un funcionario de Cancillería de que están comenzando a explorar la posibilidad de firmarlo. Hoy. Oye, están empezando a explorar. Bueno, es un inicio. Bueno, pero es un tema que sale de Cancillería, que está de una manera un poco más empapado de estos temas internacionales o del Congreso. Sale de Cancillería. O sea, pero el tema es que, ¿por qué sale de Cancillería hoy? Porque estamos haciendo muy bulla, claro. Pero el tema es, se ha venido haciendo esta bulla hace mucho tiempo. Perú es firmante del Plan ELAC. Es más, somos presidentes de ELAC, la Estrategia América Latina de Sociedad de la Información. Su punto clave es que la gente firme el Acuerdo de Budapest y el país presidente del sistema, no lo firma. Okay. Vamos a un corte entonces y regresamos. Okay. O sea, mire, esta es una marrachera. Tiene el poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años. Porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder.
encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Vamos a ir tocando entonces uno de los puntos calientes. En realidad hay muchos temas para discutir. Hay por dos lados. Pero, a ver, revisemos el tema del hurto electrónico. Y básicamente explícanos qué está mal, qué cosas son congruentes. Te lo pongo más sencillo. Léelo y vamos a tratarlo de... ¿De qué artículo es? Es, si mal no me equivoco, la propuesta del 12, parece. Déjame encontrarlo acá. Mientras lo vas encontrando, lo que dice es el que utilice más allá del tiempo que le ha sido asignado. Ya. Entonces, ¿cómo se le puede haber asignado? O sea, estás hablando del que en la cabina, claro, en el servicio móvil, incluso el que llama por teléfono y le dieron unos minutos más. Creo que le damos, dice, artículo 12, provisión indebida de bienes o servicios. El que indebidamente grave. No, grave, ese no es. Creo que está un poco 16, más arriba. Un poco más arriba. Por ahí dice... Se llama hurto, me parece. Sí, ¿no? Se llama hurto de tiempo. Más arriba. Más, 14. Es lo bueno de poder estar en línea. Claro. Sí. Apropiación. No, más arriba. Acá comienza. Listo, acá. Hurto de tiempo. Ya. Perfecto. Ahí está. Así no va a ser más sencillo. Ya. Artículo 6. Hurto de tiempo. El que, sin autorización del titular o excediéndose del tiempo autorizado, usa un sistema informático, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 años. 2 años no es prisión efectiva, ¿sí? ¿No? Pero eso, más allá de eso. Pero, ¿qué significa? El que se pasa el tiempo. 5 claro. minutos más en la cabina. Y el que esté en su trabajo y de repente su horario de oficina es salir a las 6 y se queda también usando. También, porque no estás usando con autorización. Si te quedaste trabajando más tiempo. Uh-huh. El no colocar las llaves, que son decir, el que utilizando indebidamente para generar un daño, okay, el que utiliza más allá del tiempo que ha adquirido, uh-huh, pudiendo colocar, o sea, no acepto ni siquiera el texto de hurto de tiempo. Es literalmente dos líneas. De sí. hecho, somos uno de los pocos países, creo que el único, que ha establecido este delito de hurto de tiempo. Uh-huh. Que aparte que es muy difícil de digamos establecer si ocurrió o no entonces caso, ¿no? Pero mira lo que no, realmente, mira lo que no, tienes, o sea, que técnicamente hacer. Es fácil establecer cuándo tú te pasaste. Lo que te estoy diciendo va eso. ¿Cómo lo vas a poder establecer? Porque tienes un log. Uh-huh. Entonces significa que vas a tener que estar monitoreando los usuarios. Claro. Si lo vas a estar monitoreando, tienes que saber quién ha entrado a qué máquina, yo qué no sé tiempo. Pero un ratito, pero ¿cómo se establece que había o no había permiso? Digamos. En primer lugar, asumamos que tiene un ID. Entonces, primero vas a tener que recopilar los ID y saber qué usuarios tienen uh-huh. acceso. Si es en una cabina, vas a tener que hacer un listado de los que están ingresando. Uh-huh. Si accede por tiempo parcial, digamos, accede un ratito, luego se desconecta del Wi-Fi, luego se vuelve a conectar. Entonces, estás haciendo, obligando a ver temas técnicos detrás, como logs, como uh-huh. registros y bitácoras, uh-huh. como temas de control y monitoreo, que no necesariamente de pronto están protegiendo la privacidad, sino pueden vulnerarla, ¿no? Claro. Ahora, hay un punto ahí que se relaciona, que es el que la ley se critica porque asume que los proveedores de servicios de internet, los ISPs, saben la vida y milagros de los usuarios, lo cual no necesariamente es cierto. Pero ahí tienes otro tema más, y es que, sobre todo en el artículo 23, cuando mencionan que los proveedores de servicios, uh-huh. pero no dicen qué proveedores de servicios. Ya. O sea, no te están hablando de los proveedores de servicios de internet, servicios que son en general. Los ISPs, sino también una página web. La página de la mula también es un proveedor de servicio de claro. información. Uh-huh. Entonces también debería guardar una bitácora de qué número IP entró, de qué hora entró, a quién le corresponde ese número IP, si es un usuario registrado o no es usuario registrado, para luego entregárselo a quién, a la autoridad cuando me lo pida. Y si nunca me lo pide, entonces claro. ¿cuánto tiempo tengo que guardar los datos? Claro. ¿Un año? ¿6 meses? ¿4 años? Uh-huh. ¿10? ¿Nunca? ¿Y ¿cuántos no? gigas y gigas y gigas de ellos? ¿Y en alguna parte tipifican qué pasa si me lo piden y yo no lo tengo? No. Ahí van a ver qué hacen. Había un en el borrador inicial, en los primeros ensayos, había un tema de responsabilidad de los ISPs yeah. que se eliminó. Entonces,
mataron un tema con otro y además en la modificación esta del cuando hacían el dictamen. Literalmente es un Frankenstein. El texto original decía los proveedores de servicio de acceso. Le quitaron la de acceso, entonces ha quedado más monstruo. Porque entonces los proveedores de bienes no deben de guardar registros. Entonces si yo te vendo cosas, no debería guardar cosas. Una Mac, una entonces, laptop. eBay no debería guardar logs, pero Google sí. Increíble. Ah, y hay otros más divertidos. Por ejemplo, este que es impresionante, que dice que, o sea, la propia creación de un programa informático que potencialmente pueda dañar un sistema de terceros está con lo cual, convertido en un delito. ¿Cómo sabes que lo ha creado? Porque lo colgó en la red. Y si lo tengo solamente en mi máquina, que alguien me va a venir a inspeccionar mi máquina. No, pero por ejemplo, o sea, la creación de un de un software que para probar carga de un servidor puede servir para hacer un ataque de DOS. Entonces, a otro. Entonces, estás teniendo la intencionalidad. No, algo que, claro. Que justo te había dicho que no hablemos mucho lo jurídico, pero es, oye, mi intención no es dañar, mi intención es probar técnicamente. Que mi propio sistema está oye, bien, pero digamos. Que de pronto me lo robó alguien y alguien lo sacó o lo usó para otra cosa. Lo coloqué en un artículo que publiqué, ¿no? Un hacha sirve para cortar cabezas y sirve para cortar árboles, para hacer una casa. Y el dulce azúcar sirve para dañar los dientes y el asqueroso ricino sirve para curar. Entonces, no puedes decir que el simple hecho de la creación de algo es dañino. Entonces, es decir, ¿saben qué? Internet es tan peligroso que mejor lo regulamos y le ponemos cortapisas. Hay un miedo, ¿no? Hay un miedo real a Internet. Porque no lo pueden controlar. Porque tienen primavera árabe, porque tienen muchos mitos, bueno, que se han creado. En este caso, el llamado Anonymous de Perú, que como sabemos no está ni jerarquizado ni nada por el estilo, sino que es un grupo de gente que toma, digamos, esa bandera, ¿no? Pero, a ver, Anonymous, ha asustado a varios entonces. Estuve en una discusión en marzo con policías de varios países. Le dije, mira, el problema de Anonymous no es un problema, ¿no? La gente también tiene derecho a protestar, a reunirse. Claro. Pero me dicen, pero bloqueo de carreteras hace daño. Claro, cuando hace daño. Pero si simplemente es una protesta, pues es protesta. Si finalmente querían hacer algo con la protesta, tipifíquenla, pero tampoco la han tipificado. Entonces, creo que no han tenido claro qué es lo que han hecho. Y si uno comienza a escarbar, de pronto va a encontrar que esto, a lo mejor el artículo de alguien haciendo algún boceto de querer hacer una regulación. Hay unas voces por ahí que dicen que no hay que alarmarse porque leyes así de tentativamente mal hechas, digamos, hay todos los días y que nunca llegan, digamos, a conversar. Ahorita está en el pleno. Lo que sí es cierto es que yo no soy de los que creen que simplemente hay que sentarse a ver cómo las cosas pasan. ¿Tú recuerdas alguna ley, digamos, con errores tan gruesos, presumiblemente, de este tipo que sí haya sido promulgada? A ver, una ley que tenga errores y que pueda haberse promulgada, más que leyes, tenemos decretos legislativos, como por ejemplo los que ocasionaron todo lo de Bagua, ¿no? Fueron por potestades que se les dio al Ejecutivo y terminaron problemas reales y sociales. ¿Y cuántos de esos dirías tú que se llegan a ser derogados? Los que realmente hay un impacto social. Hoy alguien ponía en el Twitter, oye, salgamos a hacer un plantón. A nosotros no nos toca ir a hacer plantón, a nosotros nos toca ir a demostrar conciencia. Claro. Que las cosas cambian. Claro, entonces nosotros no vamos a ir a hacer un bloqueo, tampoco nos van a tirar una bala. Entonces, es muy difícil creer de que no pasa nada, hacernos la vista gorda, esto no va a pasar. Ya pasó de la Comisión de Justicia, ya está en el Pleno. Si el Pleno no se pone las pilas, si no logramos bloquearlo, se aprueba con mayoría o minoría. Sí, sobre todo porque hay que ser honestos y hay que es razonable presumir que la mayoría de gente en el Pleno, digamos, no va a tener un entendimiento muy cabal. No. Y basta que se haga algún lobby. La pregunta es, ¿a quién le interesa esta ley? O sea, un error de Bengolea es decir que simplemente los que estamos en contra son porque estamos cometiendo delitos o porque nos interesa no tener protección. Es un lobby, no era un lobby de blogueros. Un tema de blogueros, ¿no? Un lobby de blogueros. Un lobby de blogueros. Yo hace mucho que dejé de hacer blogs y creo que alguna posición tengo defendiendo los derechos. No, claro. Y además apostando por regulación seria. Pero ¿por qué eso no ha rebotado tan fuerte en los medios? Por ejemplo, porque viendo está rebotando. Viendo el punto. No, pero pero no es algo que, es que mucha gente comprenda, además. Claro, pero viendo este punto de las llamadas telefónicas, por ejemplo, o sea, parece que fue una ley hecha para que no sea un delito el chuponeo. Pero mira lo curioso, y es que la mismo partido político que presentó la ley Mordaza, Bedoya, presenta a través de Buren un proyecto que termina generando un posible Big Brother.
de que puedan intervenir. Porque originariamente el artículo 23 no hablaba del juez. Hablaba, decía que la autoridad podía acceder directamente. Y no lo decía en un proceso. O sea, no decía ni siquiera en investigación ni en delito flagrante. Si tienes ahí el artículo 23, creo que, sí, creo que va a ser clave. Lo puedes leer el primer párrafo, la primera parte, hasta el primer punto. Este de acá. A ver, el artículo 23 dice: acceso a la información de los protocolos de Internet. No se encuentra dentro del alcance del secreto de las comunicaciones la información relacionada con la identidad de los titulares de telefonía móvil, los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo, el tráfico de llamadas y los números de protocolo de Internet. Punto. No dice muy claro. No dice más. O sea, no dice que es para el proceso de investigación. Claro. No dice que es durante un delito flagrante. No dice, esto no entra dentro del secreto de las comunicaciones. ¿Bajo qué premisa? O sea, el año pasado la Ley de Protección de Datos Personales estableció que un dato personal es cualquier cosa que te permite ser identificado. Cada vez que se conecta a mi celular, que se conecta a una tablet, la laptop, que se conecta a la refrigeradora ahora que vienen con conexión a internet, te dan un número IP. Claro. Si este está nateado, si es un aleatorio, si no es fijo, si no es rotativo, lo que fuere, finalmente te pueden traquear. ¿Por qué? Porque la empresa que te dio el acceso puede decir fulano de tal número MAC, porque además las computadoras tienen un número de identificación. Pero además es súper, súper, súper mal hecho ahí lo que me parece a mí, porque por ejemplo, hablando de un caso súper puntual, sí, que es algo que hacemos todos varias veces al día, que es una búsqueda en Google. Sí. Por ejemplo, ¿no? Google, como todos sabemos, pone un cookie, ¿no? Que incluso además expira en un tiempo bien alto. Yo creo que hace años expiraba en el 2038, no sé. Entonces, una de las críticas en temas de privacidad de Google es que bajo los mismos dominios está el Gmail, en donde yo estoy plenamente identificado, claro, y está el buscador, y ambos comparten el cookie, ¿no? Sí, entonces, claro, digamos que Google sabe exactamente quién soy yo, si es que me logueaba a Gmail desde mi computadora. Sí, pero ese es el negocio de Google. Claro. Es un negocio, está claro. Está bien. Está bien. No, pero con esto es más tú le estás abriendo la, claro, pero, la casa. Pero leyendo esto acá me doy cuenta de que, por ejemplo, el cookie, ellos no mencionan ese cookie. O sea, no hablan de la IP. Sí, pero no del cookie. Pero no del cookie. Entonces, y el cookie te puede dar un rastreo. Y ahora, la segunda parte del párrafo, si lo puedes leer ahí, sí, después del punto. Las empresas. Las empresas proveedoras de servicios, no dice de internet. No dice de servicios de qué. ¿No? Proporcionarán información antes señalada, conjuntamente con los datos de identificación del titular de servicio que corresponda. O sea que si me conecto en el wifi de un hotel... Y si te identifican, te deben dar los datos. Claro. Pero además eso está protegido por la ley de datos personales. O sea, ni siquiera han leído. Déjame dar la duda ahora si le puedo exigir yo a Google que identifique mediante este cookie que mencionábamos a la persona o no. Google lo dice. Google ya es una compañía local. Claro. Porque tiene sede local. Entonces... Esto significa que no solamente Google, sino también la empresa o la cabina debería poder tener identificación. A la persona que se sentó. Y entonces, para evitar ese problema, va a tener que comenzar a identificar a todos sus usuarios. ¿Google ha emitido opinión sobre esta ley? Directamente entiendo que no, pero a través de Anchan creo que habían mandado una carta. Ahí sigue algo más que todavía... Sí. Dice, la identificación del titular de servicio que corresponda a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público, según corresponda, con la autorización del juez, a cargo del proceso dentro de los 48 horas, además ponen un tiempo, ¿no?, de recibir el requerimiento, bajo responsabilidad cuando estas instituciones actúen en el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, ¿a qué se refiere ahí con bajo responsabilidad? Lo que es curioso es que cuando comienzas a hacer una investigación preliminar, no estás en un proceso, uh-huh, y el juez solamente entra en el proceso. Entonces, ¿cuándo un juez puede darle autorización a un fiscal para acceder? ¿Cuando hay una acusación? No, cuando es secreto de las comunicaciones. Entonces, claro. Si no es secreto de comunicaciones en el primer párrafo, ¿qué hace el juez? Uh-huh. O sea, no tiene sentido. Eso ya lo pero sí, además, sí, sentido. Dice además en la parte final, en la medida de sus funciones, pero parte de mis funciones es también hacer la denuncia. Entonces comienzo a hacer las averiguaciones. Las averiguaciones no son parte del proceso. No son parte del proceso, entonces el juez... O sea, le estás quitando la posibilidad de protección en la parte de arriba y estás tratando de parchar con un juez al medio... cuando el juez ya no pintaba nada ahí. Okay. Bueno, podríamos seguir, ¿no es cierto? Pero está súper claro que hay muchas incongruencias, muchas faltas, digamos, de... O sea, realmente parece que fueron newbies, como decimos nosotros, nuevos en este tema, porque hay muchas normas jurídicas que no se están respetando, hay incongruencias, hay contradicciones con otras partes de la legislación vigente. Y del Código Penal mismo. Y del mismo Código Penal, ¿no? Además, hay una cosa súper, súper grotesca que me parece acá, que es que... Muchos de estos servicios que ellos están, como el supuesto hurto de tiempo y todo esto, ya está normado por una ley de contratos, ¿no es cierto? O sea, está dentro de un contrato y además, claro, si tú has pagado por 10 minutos,
en el minuto 11 está automáticamente cortado. Que no hay prisión por deudas, por el, este, salvo el caso de alimentos, ¿no es cierto? Y ellos están introduciendo una figura. No puede decir que los alimentos a tu hijo es una deuda. Es un compromiso. De hecho, sí te entiendo la figura. Pero están tratando de hacer desproporcionado, pero además no se comprende el fenómeno de Internet. Uh-huh. Están simplemente regulando por miedo. Y la regulación por miedo lo que hace es crear inquisidores. O sea, todo lo raro es malo. Entonces, como es raro, mejor de una vez lo regulamos antes de que se nos salga de las manos. Claro, o sea, el mensaje que quieren mandar acá es, por favor, hagan lo auto, más... Autocensura. Más sí. Autocensura. Lea su correo y punto. No traten de hacer nada más. No investiguen, no olviden. Porque pueden tener un robo de paja, ¿no? El tema es el pueden. Entonces, cuando una regulación termina siendo creada para... probablemente bien hacer persecución de delitos, pero sus consecuencias pueden dañar derechos, no es una legislación útil, porque estás primando la persecución del delito a los derechos de la gente legítimamente protegidos, su privacidad, su libertad de expresión, acceso a la información pública, su libertad de creación. O sea, ¿cuánta gente ha creado software que luego lo registran, luego lo venden? Uh-huh. Y ahora lo que le dice, oye, si creas un software y se te escapa de las manos... Ahí salen las caritas al final de los... Ya no voy a poner calificativos, pero de los señores... De los firmantes, además. Un par de cosas curiosas es que me comentaron de que le preguntaron al congresista Bengolea de un medio de comunicación y les dice... Bueno, pero yo ya no tengo nada que ver, hay un nuevo presidente de la comisión, que creo que va a ser Marisol Perestello, que se va a encargar. Uh-huh. Lo que va a parecer curioso es que además Marisol Perestello va a tener que ir a sustentar este proyecto, si finalmente ella lo decide hacer, en el Parlamento. Y lo segundo, entiendo que hoy día Spencer lo logró entrevistar, y además fue a Bengolea, habrá que escuchar la entrevista. Pero fue... Tenemos que convertir a la causa, ¿sabes quién? Ayola. Ya, por su burbujito. No, pero Spencer hizo un ejercicio sumamente interesante que va a ser útil después. Ha ido a preguntarles al Congreso con un cartel que dice ¿qué es un número IP? Y las respuestas son realmente... Uy, o sea, estamos acá como esto en el Congreso gringo cuando un legislador dijo que de Internet es así, sí. Obtuso, una serie de tubos y todo ese tipo de cosas. Van a salir unos entonces, memes increíbles. Habrá que escucharlo, ver el video de Spencer. Me preocupan las respuestas y me preocupa sobre todo de que los medios de comunicación no hayan tomado conciencia, pero más... Bueno, más que ellos, que los usuarios no hayan tomado conciencia. Me atrevería a decir que lo más probable es que todos van a decir que es un número que identifica, van a irse por el lado. Lo que me preocupa es que la gente va a decir que no sabe, que no lo sabe. Los usuarios no están tomando conciencia. Y no hablo de usuarios comunes y corrientes, hablo de la gente que utiliza Internet para su trabajo a diario. Claro, pero también es muy difícil. ¿Qué medio de importancia realmente? O sea, bueno, es mucho más importante, pero digamos de prime time o de noticiero, ¿le ha dado, digamos, la cobertura? No conozco hasta ahora. Hasta el momento creo que no se ha dado. Y no importa quién salga a hablar, lo importante es que se toque el tema, que se discuta. ¿Quieren hacer una revolución? Perfecto. Que se discuten en espacios abiertos, no en 3x4, ¿no? Además, fue la última norma que aprobó la Comisión Bengolea. Si tú ves la transcripción, están más preocupados por terminar antes de que de hacer algo bueno. No sé con la idea, pero yo veo que son cerca de 20, ¿no? Pero al menos los primeros, está ahí Bengolea, está Heriberto Benítez, ¿no? Está Marta Chávez también, y bueno, un montón de gente. Pero yo sí quiero destacar una cosa, y a lo mejor no con intención de Marta Chávez. En la transcripción del debate, la única que hizo una defensa, al menos por el tema de la privacidad, fue Marta Chávez. Una cosa muy particular, muy curiosa, incluso enfrentándose al mismo Octavio Salazar en el debate, sus motivos tendrá. No estoy defendiendo, yo soy claramente antifujimorista en todos mis extremos, pero estas cosas curiosas de que de pronto alguien, ¿por qué? Porque esto también va a vulnerar a aquellos que van a estar en contra del gobierno. Y yo creo que ha ido por ese lado. Si tú te vas a tener que autocensurar o no vas a poderlo comentar, ¿quién fue ese que hizo el comentario? Háganle el tracking. En ningún momento dice que es solamente en la persecución del delito. Claro. Podemos estar creando un nuevo SIN, podemos estar creando un Big Brother. Claro, o sea, yo veo, lo repito claramente, que el mensaje es cuidadito con lo que hacen porque podrían estar sujetos a una sanción penal. Tenemos todos tus datos. Ahora, Eric, yo estoy seguro que tú, con lo feo que se ve esto, tú no es la primera vez que ves una cosa así. Así de fea, sí. Sí. En el Perú jamás ha ocurrido algo así. Yo sí estoy realmente preocupado. O sea, he visto cosas de bloqueos en otros países, pero tan descarados, tan burdos. O sea, incluso comparando con, porque tú estudias esto hace años, comparando
con otros países este tipo de algo más está... algo así similar intentaron en Argentina, pero muy para los ISPs, no era tanto la regulación, sino los logs. Nosotros lo comentamos en una oportunidad por bajarse un blog de Blogspot. Se bajaron todos. Sí, sí, sí. A un millón de blogs de Blogspot porque compartían la misma idea. Exacto, entonces había un intento ahí, hay unas cosas en Ecuador, mucho en regímenes autoritarios, eso se da mucho en regímenes autoritarios, pero realmente esta propuesta es un disparo al pie. La pregunta importante entonces ahora es cómo se opone la sociedad a este tipo de... Hablen con sus congresistas. A diferencia de otros países, es muy difícil hablar con los congresistas. Sí, hay que hacer lobby de las instituciones académicas. Tiene que el Colegio de Ingenieros salir a hablar. Tienen las asociaciones de software libre, que son tan libertarias. O sea, ahora están calladas, en lugar de ponerlas... Cada grupo técnico todos tiene que hacer un documento en el que dicen que se opone a esta ley. Una carta, mandarla al Congreso, mandarla a la Comisión, mandarla a los congresistas, hacerla pública. Tomen el problema como suyo. Porque al final el internet es de todos. Claro. Nos van a afectar, no es una batalla mía, es una batalla de todos y cada uno de los usuarios. Uh-huh. La red ya se pronunció, ya ha firmado un acuerdo, un documento internacional, hay un documento de derechos humanos. La red científica peruana ya ha firmado un documento, la Human Rights Watch ya ha firmado un documento, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Una estrategia interesante sería movilizar un poco también, sobre todo a la medida de los portales y los medios de información, que también van a ser sujetos a una serie de... Entiendo que AmCham, que agrupa Google, que la gente de IAB, ya está en la industria tratando de comentarlo. Pero igual también, se escucha poco. Pero también todavía se va a escuchar poco porque la misma industria también, Telefónica está terminando su contrato de concesión. Tampoco quieren pelearse tan abiertamente. Y entonces, como ellos no nos van a proteger, no, nos toca protegernos nosotros mismos. Entonces, si no tomamos... ¿Cuál es la ventana de oportunidad para poder hacer toda y ninguna. ¿Y por qué toda y ninguna? Porque no sabemos cuándo va a entrar al pleno. Puede entrar al pleno la siguiente semana. A veces se colocan en agenda los temas. Este tipo de cosas, por ejemplo, las tratan de pasar a veces 31 de diciembre. Las tratan pasando 31 de diciembre, ¿no? A última hora del día. Bueno. Cuando la gente no está preparada, no está en agenda, de pronto entra por la junta de portavoces. Hay miles de formas como pueda pasar. Si pasa, todavía queda el Ejecutivo que puede detenerlo. Sí, pero el Ejecutivo a la fecha no ha hablado nada. Claro. Tenemos una autoridad de protección de datos personales hace un año y no ha dicho nada. No ha dicho nada. Vulneran la ley de protección de datos personales y no ha dicho nada. ¿Y quién es la autoridad vigente? El Ministerio de Justicia. Tienen un funcionario ahí de enlace. Entonces, la cosa es que esto no va a venir de arriba para abajo. O son la ciudadanía, son las comunidades de software libre. Me preocupa que las comunidades de software libre no hayan dicho nada. Me preocupa que las comunidades técnicas no hayan dicho nada. Que los que hacen página web, hay un artículo de los propuestos que habla sobre páginas web emergentes. Entonces, el que construye páginas web emergentes que pudieran ser similares a otras, termina con un delito de cárcel, ¿no? Nos cae a todos. Bueno, nos toca a todos difundir esto. Y sobre todo que... fomentar el diálogo de este tema para que todo el mundo se forme su propia opinión y sobre todo se dé cuenta de que... Que hay discusión técnica de gente que realmente conozca... A todas luces tema, hay, ¿no? Hay puntos de incongruencia que al menos deben poner una señal... Hay algunos artículos interesantes sobre todo el tema de agente encubierto para poder hacer la persecución de delitos de pornografía infantil, pero no tiene instrumentos, por ejemplo, de informática forense. Para que la policía, que es la que tiene que perseguir, tenga instrumentos. O sea, por ejemplo, ¿qué tipo de instrumentos de informática forense? Sobre todo por la persecución de delitos. El tema este del policía encubierto es una. La otra es que cuando tipificaron pornografía infantil, dijeron el que posee. Cuando tú haces una verificación de archivos, haces una copia, estás poseyéndolo. Claro. Entonces, el mismo policía está cometiendo un delito por hacer investigación. Entonces, hacen una exclusión de responsabilidad. Sí, hay cosas buenas, pero mezclado en este armatoste no sirve. ¿Tú vas a seguir blogueando sobre este tema? Blogueando, tuiteando, todo lo que pueda. El tema está en que... No hay ninguna iniciativa de repente tipo mesa redonda o una reunión presencial en la que la persona interesada... Sí, habrá que hacer una. Sí, pues. la red científica creo que puede ser una de las más llamadas, sobre todo la red tiene 20 años... liderando un internet libre en el país. ¿Colegas tuyos que tú sepas que estén hablando de este tema? Lamentablemente en el mundo abogadil habemos pocos, sin embargo he visto a la gente de Blogger que ha publicado algunas cosas, he visto algunos otros intentos de tratar de colocar en los medios, pero hay, ¿no? No podemos decir que somos poquitos,
pero esto, ojalá que fuera un tema simplemente jurídico. De los principales bloggers, digamos, ¿quiénes ya tomaron nota más o menos? Spencer ha hecho algo, Okran he visto que ha publicado en La República hace un par de días. Y me parece que Mil Demonios también está, lo ha rebotado un montón de gente los tweets yo que yo estaba haciendo. Lo que está intentando es actuar de una manera un poco más articulada para que se sienta un poco más como una especie de campaña. Sí, ¿no? Sí. Y que no sean como luces que se prenden y se apagan y que pasan desapercibidas, ¿no? Necesitamos que alguien tome el liderazgo de este proceso. Alguien, no, a mí me toca generar las alertas, sobre todo porque esto es un proceso para todos. Claro. O sea, entendemos que acabamos de aprobar una ley de banda ancha que lo que busca es que todo el país esté conectado. Y si de pronto vamos a conectar a todo el país para luego monitorearlo, entonces lo que estamos haciendo es una ley de banda ancha para tener un Big Brother. Entonces también está mal la ley de banda ancha. A mí me queda súper claro que, por suerte, ya hace varios años hay todo este movimiento de periodismo ciudadano y de bloggers y de gente que sin tener la presión o la agenda de muchos medios de comunicación grandes puede promover un... Pero que además se ningunea, y es todo otra conversación. Claro, claro. No, pero me refiero a que pero no, sí, es un frente amplio de gente claro, que sí, puede... Claro, sí, la comunidad debe salir y... Claro. Y claro, depende y, de nosotros. Y dar su opinión, ¿no? Nadie protestar. Más que nosotros va a ganar esta batalla. No la van a ganar los grandes medios, no la van a ganar las grandes empresas, lo van a ganar los usuarios de pie. O la van a perder los usuarios de pie. Dejamos el tema ahí, pero antes de que te vayas nos cuentes un poquito, tú, bueno, te hemos visto que has participado en Guaira como juez, has estado ayudando por ahí, tú sigues viendo no solamente este tipo de temas, sino también temas de regulación de internet, sí, de dominios, blogueas sobre estos temas, ¿no es cierto? Y también haces un trabajo con... Blogueo aquí en La Mula, tengo un blog que se llama lexdigitalis.lamula.p. Con algunas otras instituciones que están relacionadas haciendo labor de este tipo también. De hecho, yo llevo, creo que soy uno de los abogados metidos en estos temas más tiempo en el Perú. Si están interesados en esto, pueden seguir, googlearte, buscarte. @ Coyote Gris, que es el Twitter. Pero sin embargo, ha habido muchos esfuerzos en el país por tratar de hacer regulación, no solamente del equipo que yo coordino, sino un montón de sectores. Se ha podido avanzar, hay cosas sumamente interesantes en el país. Somos país pionero en muchas cosas, sobre todo en el tema de firma digital, por lo menos en la parte regulatoria. Pero lo que falta ahora no es regulación, es política. Claro, o sea, de repente esa oportunidad para voltear un poco... Voltear y mirar, hay que hacer que la ONGEI, la Oficina de Gobierno Electrónico, se eleve a ser una agencia de sociedad de información, como en Uruguay y otros países. Bolivia tiene una agencia de sociedad de información, pero no la tiene. Entonces es un buen momento para una toma de posición política, más que regulatoria. La regulación ya está hecha. Pero sí hay mucha actividad que se puede hacer. Sí les recomiendo, ustedes están en Guaira, que otra gente que quiera motivarse se presente a Guaira, que se presente a FinCit. Hay el Lima Valley, tiene su Academy. O sea, hay un montón de fondos para poder hacer iniciativas. El Perú puede convertirse por sus iniciativas en un hub para el desarrollo de tecnología. Claro, una norma como la ley Bengolea no sirve. Claro. Pone muchos obstáculos, comete la cacería de brujas, eso es todo lo que no necesitamos. Sí. Exacto. Gracias, Eric. No, un gusto y un honor. Muchísimas gracias, interesante, hombre. Y veamos, vamos a tener que seguimiento del tema, y de repente no es el único programa que le dedicamos al tema, y de repente te volvemos a invitar o invitamos a más gente que se sume a esta campaña. Por lo menos trataría de que la próxima vez que me inviten sea porque se drogó. Okay. O no pasó adelante. Excelente, muchas gracias. Un gusto. Nos vemos en el siguiente programa. Okay. Chao.